Saludos a todos. En capítulos anteriores ya hemos visto cómo utilizar esa herramienta de distorsión de envolvente con su opción de ajuste por forma para modificar la silueta del texto y adaptarlo a diferentes elementos y características de nuestro diseño. En este caso vamos a aprender a utilizar otra de sus opciones, concretamente la malla para realizar ese trabajo. Y obtener un ajuste quizá mucho más preciso, aunque también es un trabajo un poco más manual. Para ver cómo funciona vamos a irnos a archivo nuevo. Vamos a generar un lienzo por ejemplo de 1000 por 1000. Vosotros usar las dimensiones que queráis. Pulsamos en OK. Vamos a decorarlo también un pelín. Nos vamos a esa herramienta rectángulo. Pulsamos en la esquina superior izquierda. Arrastramos hasta la inferior derecha con el botón izquierdo del ratón. Como ya sabéis, vamos a aplicar un degradado radial sencillito. Voy a reducir un poco más. Herramienta de degradado. Arrastramos un poco para encajarlo. Pulsamos en el centro y voy a colocar, por ejemplo, este ajuste. Aunque como el color hoy va a ser un poco más rojo, vamos a utilizar este de aquí. Pulsamos dos veces en el manejador de la izquierda y vamos a colocar otro. Un pelín más contrastado, por ejemplo este verde. Bloqueamos la capa, voy pulsando en el módulo de capas, candadito, generamos una nueva. Nos acercamos un poco más, por ejemplo, 50%. Vamos a añadir una sombra rápida con la herramienta elipse. Incluso vamos a desbloquear la capa inferior, bloqueamos la superior y vamos a generarla en esta debajo donde tenemos el fondo y así va a ser un poco más rápido. Pulsamos arrastramos y soltamos, ahí tenemos ese degradado, pulsamos en degradado, incluso podemos utilizar, fijaros, el que tenemos actualmente, si queréis darle un aspecto un poco más estilizado con un color diferente para esa sombra, pulsamos, como veis hemos ajustado los manejadores a cada extremo y vamos a reducir ese degradado para que tenga una apariencia más adecuada, seleccionamos, desactivamos el trazado y ahí tenemos esa sombra, en este caso, que va a encajar ahí. Ahora ya volvemos al módulo de capas, bloqueamos inferior y desbloqueamos la capa superior y vamos a empezar a generar la forma que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar la herramienta elipse. Vamos a asegurarnos de que tenemos la capa adecuada seleccionada. Pulsamos la tecla mayúscula, la tecla Al, pulsamos en el centro y arrastramos más o menos vamos a hacer una forma de este estilo rellenamos de un color rojo intenso y vamos a darle un poco de forma en mi caso voy a hacer un corazón un poquito repipi vosotros podéis hacer la forma que queráis incluso con esta elipse me podría servir y queda bastante bien porque ya sabéis que es ese o parte de ese logotipo de aroma digital pero vamos a darle un poco más de forma para que también se vea cómo funciona incluso más con corazón vamos a darle apariencia de pera o de manzana cualquiera que se os ocurra yo voy a arrastrar este ancla un poco hacia este lado voy a reducir como veis esta de aquí y voy a ir retocando esos manejadores para adaptarla incluso podemos añadir con la herramienta pluma un nuevo punto vamos a colocar uno aquí así voy a tener un poco más control sobre esa forma general más o menos así está un poco mejor luego le añadiremos también un detallito en la parte superior como digo podéis realizar la silueta que queráis y vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, en la parte superior vamos a colocar una I. Como veis, voy a seleccionarla, cambio a color blanco. Ampliamos el tamaño por ahora a 72. Voy a cambiar a una I mayúscula mejor. Y vamos a modificar su tamaño ya sabéis que podemos hacerlo manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla al del lado izquierdo del teclado vamos a arrastrarla a su lugar vamos a posicionarla en este caso la iba a quedar un poco grande para el caso que necesitamos hoy pero vamos a dejarla y a ver si podemos encajarla incluso en este caso podríamos utilizar por ejemplo aquí dos palabras o dos características independientes, pero vamos a probar y luego si eso ajustaremos o añadiremos cualquier detalle. Vamos a colocar otro más, por ejemplo, este love, cambiamos también a blanco, ajustamos el tamaño y colocamos en una posición más o menos aproximada. Ahí está bien. Una nueva. Por ejemplo, voy a cambiar a mayúscula. Fijaros que por ahora no estamos modificando el tipo de fuente, pero ya sabéis que es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer, voy a dejarla de todas formas sin rotación. Como decía, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el elemento de texto, pulsar sobre esa fuente. Y pulsar la flecha del teclado hacia arriba o hacia abajo para cambiarla, ya que estamos. Vamos a cambiar alguna de las que tenemos. Ya sabéis que yo recomiendo en estos casos utilizar fuentes con cierto grosor. Así que voy a dejar, por ejemplo, esta de aquí. Y esta también. La voy a modificar. Vamos a probar con alguna más por si acaso me voy a quedar con esta ahí por ejemplo y terminamos en la parte inferior color blanco de todas formas luego cambiaremos el color también si nos interesa voy a seleccionar Otra cualquiera. Vamos a ver si hay alguna. Si nos queda alguna con grosor que encaje. Vamos a dejar esta, por ejemplo. Ya sabéis que también podemos adaptar la forma, aunque distorsionemos un poco si lo necesitamos para el trabajo que estamos realizando. Y empezamos ya con nuestro proceso, con nuestra tarea de modificación de la fuente para adaptarla a ese contorno, a esa forma que tenemos de base en la parte posterior. En este caso tenemos aquí la sombra, de todas maneras luego ajustaremos un poco más. Y lo que vamos a hacer es acercarnos, más o menos así está bien. Seleccionamos y aplicamos objeto distorsión de envolvente, pero en este caso crear con malla. Fijaros que aquí tenemos las filas y columnas que vamos a implementar. Pulsamos en previsualizar y podemos visualizarlo. En este caso he rotado un poco esa ahí. No me interesaba porque luego va a ser un poco más complicado ajustarla. Así que voy a hacer cancelar y voy a volver a rotarla para dejarla lo más recta posible. Ahí está. Luego con la malla podremos rotarla o luego posteriormente también podremos hacerlo. Y ahora si aplicamos ese objeto distorsión de envolvente crear con malla, pulsamos en previsualizar. Aquí podemos ver esos segmentos con los que vamos a trabajar. Nos interesa en formas en las que no necesitemos muchos segmentos cambiar al número mínimo. Por ejemplo, 2 y 2 nos puede servir aquí bastante bien. Si necesitamos más detalle en esa transformación, tendremos que ir aumentando ese valor pulsamos en ok y lo único que nos queda es acercarnos todo lo posible para trabajar cómodamente y utilizar la herramienta de selección directa para modificar como vais a ver pulsando en cada ancla y arrastrando la forma de esa palabra en este caso ahí está se me está colando la parte inferior así que pulso y la arrastro un poco hacia abajo como estaba comentando esa palabra en este caso, el carácter o también, como no, un personaje o cualquier otro elemento de nuestra ilustración, de nuestro diseño. Como veis, es bastante sencillo. Arrastramos el ancla, ajustamos también el modificador y fijaros que es mucho más preciso, como os decía al principio, que esa distorsión por forma superior. Podemos ajustar cualquiera. De esos manejadores para obtener diferentes ajustes en la curvatura incluso en este caso voy a dejarla un poco más reducida como podéis observar vamos con el siguiente elemento como luego vamos a ocultar esta zona inferior tampoco importa de todas maneras voy a hacerlo también ajustándola y así trabajamos más limpiamente Seguimos con el resto de elementos, vamos a aplicarlo en SLOF, de igual forma seleccionamos objeto distorsión de envolvente crear con malla, en este caso también nos va a servir ese 2 y 2, pulsamos en OK, herramienta de selección directa, pulsamos en una de las anclas, ajustamos a la silueta, aquí tenemos otra vez el mismo problema, no pasa nada. Seguimos trabajando cómodamente. Incluso podemos ofrecer curvatura si queremos. En cualquier momento podemos pulsar sobre cualquiera de los objetos que tenemos en la ilustración para modificarlo y adaptarlo a otro de los que haya. Voy a minimizar este de aquí. Fijaros que el resultado es mucho más controlable. También requiere un poco más de trabajo por nuestra parte, pero a la hora de aplicarlo de forma un poco más profesional, realmente merece la pena, porque es mucho más correcto visualmente y se nota bastante la diferencia. Seguimos con estos elementos vamos a completar este de aquí objeto distorsión de envolvente crear con malla dos y dos aquí también vamos a poder utilizar en este caso voy a estirar un poco para encajarla también un pelín voy a estrechar hacia arriba para darle también un poco más de dinamismo. Vamos a ajustar. Además podemos controlar en cualquier posición esa apariencia de la letra o de la palabra. La verdad es que es muy muy interesante. Más o menos así está bien. Y terminamos con el design objeto distorsión de envolvente crear con malla. Pulsamos 2 y 2. Voy a ajustar primero esta parte inferior. ajustamos los manejadores para refinar esa deformación siempre. Fijaros que en este caso a lo mejor nos hubiera interesado introducir un manejador adicional para respetar, pero también podemos estirarlos para definir un poco más esa D dentro del conjunto. Más o menos vamos a dejarla. de esa forma esa palabra inferior yo creo que así está bien espero que estéis de acuerdo conmigo y si no obviamente podéis realizar el vuestro propio totalmente a vuestro gusto y aquí tenemos el resultado en principio plano por ese color blanco la parte superior con esa ahí queda un poco extraña. Aquí podemos cambiar y por ejemplo añadir. En este caso, este Wii. Nosotros amamos el buen diseño. Y con esto ya termino. Como veis, continuaré para completar. El proceso que me queda ya básicamente es muy poquito. Luego podríamos ocultar esta base, podríamos también dejarla en esa forma inferior. Voy a seleccionar el degrado y voy a oscurecerlo. Voy a quitar esta de aquí y pulsando dos veces en la paleta de color vamos a oscurecer un poco más ese centro, así mejor, y este de aquí con la forma seleccionada. Le voy a llevar un poco más hacia adentro. Podemos también aplicar, como no, transparencia, multiplicar, siempre seleccionando, porque si no, no vamos a observar el resultado. Y cambiar el degradado, como ya hemos visto, de color negro a color blanco en el otro extremo. Vamos a revisar que los colores estén bien. Voy a reducir un pelín más. Transparencia. Un valor un poco más bajo. Y ya bloqueamos y volvemos a recolocar esto aquí. Añadimos algún detalle en esa parte superior. Por ejemplo, un rabito, imaginaros también con otra letra, con otra palabra en este caso, que yo añadiré posteriormente. Espero que os animéis a realizarlo. Un ejercicio muy sencillo y que tiene un resultado muy interesante. Podemos en cualquier momento cambiar el color de la letra. Fijaros, en este caso podemos observar que no nos deja, pero podemos pulsar dos veces y seleccionar la fuente original para cambiar el color. Ahí está. Voy, pulsamos dos veces, modificamos, pulsamos dos veces, modificamos y así cambiamos. Ahí lo tenemos. Como digo, también podemos ocultar esa forma posterior o eliminarla directamente. Lo dejo en vuestra mano. Y esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.